Pero mira, eso sería lo importante. Esta tarde ha estado movidita con esa rueda de prensa flash improvisada que se dio en el PLD, el secretario general de ese partido, Reinaldo Pared, porque la anunciaron con muy poca antelación. Que iban a dar una decisión sobre el tema de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa. Y entonces allí informó Reinaldo que en su calidad de secretario general del partido estaba procediendo a suspenderlos a los dos de sus cargos de secretario de organización y secretario de finanzas. Eso fue lo que sugirió Domínguez Brito. No, Domínguez Brito sugirió. Por sí, Domínguez Brito pidió la suspensión, pero que lo hiciera el comité político o el comité central. No fue ninguno de los organismos del partido que los suspendieron, sino es Reinaldo Pared, la secretaria general del partido, que aparentemente por artículos de los estatutos, él tiene esa facultad porque ambas secretarías están adscritas a la de él, que él es la cabeza principal. Esa fue la solución amistosa. Espérate, o sea, pero no lo va a hacer ahora, el comité, hazlo tú. Ahora tiene el comité político que refrendar esa decisión o rechazarla. Lo que no sabemos es si Reinaldo consultó a Leonel Fernández, que es el presidente del partido, antes de tomar esa decisión. Escúcheme, si él estuvo de acuerdo, eso no lo sabemos. O consultó al presidente de la República. Tampoco lo sabemos. Quizás más fácil consultar al presidente. Pero el comité político se reúne cuando lo convoca el presidente del partido, que es Leonel Fernández. Entonces tal vez esto incentiva que lo convoquen más rápido. Bueno. Al comité para que tome una decisión, pero qué bueno. Pero mientras tanto, qué bueno que fueron suspendidos. Lo menos honorable, porque ustedes abiertamente, personas que han sido acusadas, que todo el mundo sabe ya públicamente, con pruebas, con acciones de gobiernos, por ejemplo, de los Estados Unidos, usted no lo puede dejar en una posición importante dentro de un partido, porque ¿qué es lo que está diciendo? Que está prohijando la corrupción, o sea, abiertamente, porque todos sabemos que veladamente, pero ya abiertamente es un descaro. Aunque no haya sido el comité político que tendrá luego que ver esa decisión que tomó el secretario general y aprobarla o no, es un mensaje también para los otros partidos. Porque la imagen de los partidos se ve afectada por los casos de corrupción y por los miembros de los partidos que se ven envueltos en casos de corrupción. Entonces, esa práctica de salir a apoyarlos y darles rueda de prensa y proclamar inocencia de personas que están afectando las imágenes. ¿Tú le estás de los diciendo partidos eso al PRM? Obviamente lo estoy diciendo al PRM. Claro que lo estoy diciendo al PRM. Que en vez, que, óyeme, ellos no pudieron capitalizar como oposición el tema Odebrecht por estar defendiendo a los PRMistas que están metidos en el caso. Por eso. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí yo estaba viendo un video también de la reelección que podría ser posible también, porque la Constitución decía de Danilo Medina de que tenía dos periodos consecutivos que podía hacerlo y no más. Y estaban el otro día que dijeron como que no más, ya sabemos que va Danilo otra vez. Sí. La gente haciendo meme en las redes, dice, bueno, como son dos partidos y no más, y sabemos que va Danilo 2020-2024. Bueno, señores, y algo que también llama muchísimo la atención y lo veíamos venir, es lo que está pasando en los Estados Unidos, aunque ya, por supuesto, esa cámara es muy incómoda, porque entonces me tengo que poner así para ver la cámara. Hay que poner un cojincito esa cámara. Sí, póngamela esta. Lo que está pasando con las familias, la separación de los padres y los hijos en los Estados Unidos a los inmigrantes que entran de forma ilegal por la frontera. Es una política de no más tolerancia, cero tolerancia, que está aplicando ahora en la administración de Donald Trump, pero que ha causado un revuelo. Son ya casi 2.000 niños que han sido separados entre niños y adolescentes, pero niños pequeñitos también, niños de 3 años, de 4 años. Hay historias terribles de niños que han tenido que ser cuidados por otros niños que no los conocen, que le han enseñado a otros cómo cambiar el pamper, niños que se han metido en un hermetismo, en un autismo, producto de esta brusca separación, en lugares que son los centros de detención, que son como jaulas gigantescas dentro de unos almacenes gigantescos, galpones, y tú ves que eso es una barbaridad. Tener a las familias así. El problema de los Estados Unidos con la inmigración ilegal a través de la frontera no es de ahora, tiene muchísimos años, pero diferentes administraciones han aplicado diferentes políticas. Incluso la administración de Obama, creo recordar,
como hay una ley que protege a los chicos de encarcelamiento o de detención, porque es que esto es un proceso hasta que se puede extraditar a la persona, se prohibía que los mantuvieran en esos centros y a las familias, porque en ese entonces eran las familias unidas. Ay, sobre todo y entonces lo dejaban salir para que asistieran a corte, ¿entiendes? En los momentos que le tocara y después se iban. Y este señor ha dicho ahora, no. Este señor y otro. Bueno, porque lo que él está haciendo con esta medida es presión. Él quiere que le aprueben su muro, no le quieren aprobar su muro y entonces toma medidas de este tipo, mucho más drásticas, restrictivas, en las que lo que dice la medida que ha provocado esto es que todos los ilegales que pasen la frontera tienen que ser procesados judicialmente, entonces para eso los llevan a un centro ya de detención. No, pero como los menores no pueden entrar a prisión, entonces los separan de sus hijos. Sí, pero como quien dice, están en prisión. Es desgarrador ver estas imágenes de cómo los niños están dentro de jaulas. Literalmente jaulas que son de metal, que son cuidados, como estaba diciendo María Cela, por otros niños. Aislados de sus padres. Aislados, que no saben dónde están sus padres, que lo tienen que cuidar otros niños. La niña que nadie le cambia el pamper. Entonces, Donald Trump está usando esto como un arma. Lo que pasa es que se le está volviendo en contra porque ha generado una indignación tan grande en los Estados Unidos que hasta su propia esposa, Melania Trump, a Trump lo pusieron a dormir para los pies, yo creo. Ha dicho públicamente que ella aborrece la idea, odia la idea de la separación de los padres y los niños. Bueno, era el Día del Padre en Estados Unidos este fin de semana y ya tú sabes, las celebridades empezaron a propósito de eso. Anne Hathaway estaba leyendo, escribe y felicita a su padre y dice la indignación que tiene toda su familia. Sí. Oprah Winfrey también le cayó gas a Donald Trump. O echa para atrás esta barbaridad, este crimen. Este está traumatizando ya bastante duro, es para todas esas criaturas su proceso, que son gente que viene de Centroamérica, no son mexicanos, es que ahí hay un conflicto. La mayoría son de Guatemala, El Salvador, Honduras, vienen de Centroamérica huyendo de guerrillas, de pobreza, de situaciones extremas, atraviesan por la frontera, pero no los pueden devolver a México. No los pueden devolver a México porque no son ciudadanos mexicanos. Entonces él ahora dijo, pues ya, la política es... lo vamos a coger presos y lo vamos a juzgar. Entonces, ¿para qué? A ver si la gente no lo hace. ¿Qué usted cree que la gente va a dejar? Prefiere eso mil veces que aguantar situaciones como están aguantando muchas personas en poblados lejanos del interior, de los campos, en todos estos países que, por desgracia, están en la situación en que están. Eso es interesante, porque los americanos, como siempre... Diana, es que yo crecí en los 60 y en los 70. Entonces el antiimperialismo yanqui, yo todavía lo tengo en la sangre. Hombre, que se llama el personaje de Boruga. Boruga, yo soy de Johannesburgo. De Johannesburgo. Yo soy la versión femenina de Johannesburgo. Y eso que yo respeto a cada país y valoro las cosas buenas. Pero como ellos siempre están metiendo la nariz en la violación de los derechos humanos, ahora yo quiero saber con qué moneda, digo, con qué autoridad moral yo le puedo imponer desde a ningún país... Que respete los derechos humanos de los inmigrantes, porque ellos están violando los derechos fundamentales de una familia. No lo pueden mandar un avión. De los niños. De un niño tener a su padre y a su madre o a su tutor familiar cerca de él. Caramba. Bueno, y